con el episodio 18, si no me equivoco, es este, de Mundo Leonard. Y, buah, hoy vamos a seguir con la construcción. He estado aquí bastante tiempo picando, una hora o un poquillo menos. Y bueno, me he pillado una hora libre y he dicho, hostia, en vez de dedicarse a la survival, que voy bastante avanzado, voy a hacer Mundo Leonard y así puedo avanzar más rápido. Y he picado bastante, porque es que ya me estaba quedando sin material, es decir, sin, ¿cómo se dice? Sin piedra y sin esto, ¿no? Entonces, es verdad que he picado bastante, un montonazo de piedra y bueno, esto ya sabéis, la basurilla, ¿no? Entonces, hoy voy a hacer una cosa y es coger toda esta piedra de aquí y vamos a construir una pared, ¿vale? Hoy estoy con ánimos y tengo un poquito más de tiempo, aunque voy a dividir el vídeo en dos, ¿vale? Voy justo de tiempo, ¿vale? Es decir, estoy grabando esto ya tarde y el vídeo lo tengo que publicar hoy. ¿Qué pasa? Mi internet, ya sabéis, que no es muy bueno, no es de los mejores. Entonces, si subo un vídeo más de 20 minutos para hoy, no llego. Así que voy a grabar 15 minutos o algo así y luego grabaré 15 siguientes y lo veréis ya este jueves. ¿Vale? Hoy vamos a hacer esta pared aquí. O quiero hacer esta pared aquí. O incluso mejor, mira, mejor me lo pongo, voy a acabar ya la fachada. Yo quería hacer esta hoy. Pero mira, voy a hacer esta en esta parte del capítulo y ya igual en la siguiente sigo avanzando. Es que voy ya muy justo de tiempo, ¿eh? No es ninguna coña que voy muy justo de tiempo. Esto, claro, esto es un problema. Porque yo ahora mismo no sé. Vale, o sea, a partir de ahí. Pues tengo que avanzar tres bloques. Bueno, la verdad es que bastante bien estos días. Sí, es decir, si no avanzo mucho, hago episodios así más cortos y tal, es que no me da la vida más, gente. Estoy muy, muy ocupado últimamente. Tengo un montón de cosas que hacer, estoy bastante liado. Y el poco tiempo que tengo, os lo dedico a survival, que ya sabéis que siempre es mi prioridad, o lo dedico a descansar, porque es que si no, muero. Entonces, como tengo tan poco tiempo, porque es que, a ver, mi rutina, creo que ya la comenté. Pero yo generalmente, vamos a ver, imagina, yo me despierto a las 7 y 10, es cuando me suena mi despertador. Y ya a partir de ahí estoy en pie. Hasta las y 50, que me voy para allá para clase, que yo tengo el colegio aquí al lado, en el instituto. Hasta y 50 estoy, pues, o desayunando, que no me cubro más de 5 minutos. Un poquito de higiene, eso ahí, los dientes y tal. Y luego, en fin, como me sobra siempre 40, 40 minutos o media hora, siempre lo que hago es edito un poco, hago algunas miniaturas, hago un poco de título, es decir, siempre suelo avanzar un poquito en el canal, ¿no? Hasta las 2:30 o 3, que salgo del, bueno, del coche, salgo a las 2:30 del instituto, ya sabéis, de los estudios. Pero bueno, luego acabo de cómo. Que no me suele ocupar hasta más de las 3:30. Depende del día, generalmente no, aunque ahora sí, porque ahora estoy más cansado. Duermo algo, no sé, unas, no sé, 10 minutos, 15 minutos, o como mucho 20. Es decir, no suelo dormir más de media hora por la tarde. Duermo un poco, me levanto. Hasta las 6 más o menos, o 5:30, que salgo, pues, a la calle, tipo, con los amigos y tal. Suelo estudiar y o, depende, si no tengo ningún examen, llevo bien el tema, pues ese tiempo de estudio es decir, hago las cuatro tareas, los cuatro trabajos que tengo que hacer y ese tiempo pues lo invierto en el canal. En el caso de que estudie, cuando llego, que suelo llegar a las 9 o algo así a casa, mientras hace la cena, avanzo en el canal. Y hasta luego hay otros días que no salgo, por lo que eso, los días que yo no salgo, pues, avanzo en el canal mucho, bastante. Y eso es mi rutina. Y luego me acuesto a las 12 o a la 1 de la mañana. Y ya está. Y los fines de semana es diferente. O los puentes, o cuando tengo tiempo libre, es diferente la rutina. Estoy. Vale, está aquí. Es aquí, si no. Joder, me estoy. Ahí. Entonces, eso, generalmente no suelo tener mucho tiempo ahora mismo. Antes sí, si hubiera tenido mucho tiempo, antes
Por eso anuncié tantas cosas para el E3 y tal. Pero bueno, a ver, si me lo pusieran ahora mismo, ya os digo yo que no anunciara tanto o incluso no haya E3. O sí lo haría, pero a partir del Q1, que fue ya cuando, sí, en el Q2, ya iba justo de tiempo, ¿vale? En el Q2 ya iba yo bastante justo de tiempo. Y eso. Ojalá pueda pillar más tiempo este verano, tío, y porque quiero hacer un montón de cosas, tío, tengo un montón de ideas y un montón de proyectos. Ojalá pueda sacar tiempo este verano y hacer lo que yo tengo en mente. Yo es que tengo en mente algo pensado para el canal, que claro, si todo sale bien, va a ser algo muy tocho. Pero eso no es lo que siempre digo, depende del tiempo y bueno, hay un montón de factores más, pero bueno, generalmente el tiempo. O sea, lo que más influye. Ya os lo digo yo, lo que más influye en un canal o en algo que veáis, sea televisión o lo que sea, es el tiempo. No hay otra cosa, claro, si fuera por las personas, si fuera por mí, pues, intentaría, yo qué sé, subir un vídeo cada día. ¿Vale? O dedicar mi tiempo libre fuera del ocio, o sea, de ocio, mi tiempo de ocio a esto, pero generalmente no suele ser así. Si fuera por mí, claro, si fuera por mí, sería muchísimo más activo. Bueno, claro, que de actividad, ya te digo una cosa, que no os podéis quejar. La verdad es que llevo, o sea, creo que no había, o sea, nunca he hecho algo así en el canal. Llevo abril y ahora mayo subiendo vídeo diario. Bueno, diario, día sí, día no, día sí, día no. O sea, son más de 15 vídeos al mes. Aunque estos sean sin edición y sean menos trabajo, siguen ocupando un tiempo, porque el trabajo es lo que yo invierto en hacer esta serie, no lo invierto en hacer otra. ¿Vale? O sea que sigue siendo un trabajo brutal, esté o no editado. Y la verdad es que este mes y el pasado son 2 meses que estoy a full de trabajo. O sea, nunca había trabajado más en un mes. Bueno, sí. En Survival he trabajado mucho más que estos meses, pero me refiero que en una sola serie o en un solo proyecto no he trabajado tanto para sacar un vídeo, ¿vale? O sea, en Survival sí he llegado a trabajar todos los días más de 4 horas para hacer spamflash, para hacer el episodio 9 o incluso el episodio 20, el 18, pero fuera de Survival no. Fuera de Survival no he trabajado tanto en ni de coña. En un solo día. Pero vamos, no, pues, por un montón de motivos. El principal es que es una tortura. O sea, tú, por mucho que te guste, te tiras 4 horas para, yo qué sé, 4 horas picando, 6 horas picando. Uno se aburre, por mucho que te guste el juego. O sea, a ti, por mucho que te guste un juego, te puedes pegar una viciada. Bueno, sí. Te puedes pegar una buena viciada. O jugar bastante seguido, pero al fin y al cabo, quiera o no quiera, eres humano y te vas a cansar. De hecho, hay temporadas que yo he estado más desmotivadillo o directamente que no me aprecio tanto jugar y lo he hecho para sacar un proyecto adelante. Por ejemplo, el claro ejemplo, que siempre lo pongo, pero bueno, es que es verdad. Es lo que más me ocupa. Para hacer, sí, un capítulo de Survival, voy a poner ejemplo, el episodio, bueno, el 8 y el 9 y todo eso, ¿no? Porque hay tenía muchísimas ganas. Pero ya hablando de episodios de este año, 2023, hay muchos episodios que yo lo he hecho en un momento que yo mismo decía, hostia, es que madre mía, es que no me apetece ponerme a picar este chungo. O es que bah, no me apetece para nada tener que ponerme ahora mismo a farmear tal. Y lo he hecho. Porque si yo me propongo un proyecto, siempre lo voy a hacer. Aunque, bueno, a ver, es que no es. Es que, claro, no es el mejor vídeo. Quería comentar una cosa, pero no es el mejor vídeo para comentar algo, porque no es. O sea, no va sobre esta serie lo que quiero comentar. A ver, mira, lo voy a comentar y ya está. Ya que esta serie lo ven 4 personas sueltas, un público muy pequeño. Mis planes para Survival
Es decir, ahora mismo este año y el año pasado, bueno, el año pasado a partir de junio, pero este año ha habido buena actividad. Tipo, todos los meses ha habido vídeo. Este mes, mayo, voy jodido, ¿eh? Voy tocado con el tema del episodio, ¿eh? No sé si me va a dar tiempo. Yo creo que sí. Pero todavía no tengo tanto tiempo. Y el tiempo que tengo, pues, lo estoy invirtiendo en grabar los pocos vídeos de mundo en el que puedo. O no sé, no sé si voy a poder subir el vídeo en este mes. Yo espero que sí. Pero bueno, no lo sé. Ojalá sí. Pero ya se verá. Todo lo que se va a decir. Este año, pues vais a ver buena actividad de vídeos en Survival. La vais a ver bueno, y ya la estáis viendo. El año pasado, a partir de mitad de año, también visteis una buena un vídeo al mes. Y en diciembre visteis dos, o sea que fueron bastante bien. Mis planes para 2024, si todo sale bien, si no me pasa nada a mí o al mundo, pueden cambiar o pueden alterar mucho el orden o el tiempo de espera entre vídeo y vídeo, ¿eh? Sí, eso sí que es verdad, que mis planes para el año que viene en Survival pueden alterar mucho ¿cómo lo digo? La actividad de la serie. Me refiero, que voy a sacar menos episodios. Y muchos menos episodios. Este año creo que llevo ya más de 10. O sea, el 13, el 14, 6, 7, 18, 19, 20 y 21. Llevo 9 episodios este mes. Este año. 9 episodios al mes. Eso. Llevo 9 episodios este año. El año pasado fueron el 8, 9, 10, 11 y 12. 5. No, 5 no. Subí uno en abril. 6 o 7 episodios subí el año pasado, no me acuerdo. O sea que no está mal, pero sí, está mal. Este año no. Este año llevo 9. Más este de este mes, si todo sale bien, otro. O sea, aún queda mucho. Voy a subir por lo menos 20 episodios este mes. ¿Vale? O sea que es que hay una buena cifra de vídeos. Hay una buena. Pero para el año que viene, el plan que tengo de episodios va a influir mucho en el ritmo de la serie. Va a influir mucho en la actividad, va a influir mucho en el tiempo de espera. O sea, a lo mejor no vais a tener un vídeo al mes. A lo mejor en enero y febrero hay vídeo y de repente en abril, marzo y a mayo no hay ni vídeo. O igual sí, o igual lo que estoy comentando no lo hago por algún motivo y no altera el contenido y el año que viene subo 30 episodios, no tengo ni idea. Pero si todo sale según lo previsto, para el bienestar de la serie y para el futuro. O sea, la serie tiene un buen futuro. Si hago esto, voy a subir muy pocos episodios. A lo mejor subo 5 episodios ese año. Bueno, sé que igual ahora mismo os acabo de desmotivar mucho. Así que igual ahora mismo, pues, algunas personas habrán dicho, hostia, tío, que hice 5 episodios en un año. Ya no probas por esto de esos episodios que ya son tochos, están pensados y están preparándose ya. Sino porque es que para. Es decir, para llevar un buen ritmo de serie y esta misma vida, yo no puedo seguir haciendo. Es que, pensando en la cosa, que yo en enero subí 3 episodios, que bueno, esos fueron un poco flojos, pero el mes pasado, en Survival, en abril, subí 3. Y esos 3 no fueron flojos, fueron bastante trabajo. El 19, que fue una cantadora, el 20, que es uno de los que más me ha llevado de la serie. Y bueno, el 21 me llevó una semana, un poquito menos, pero también fue un trabajo, porque tuve que hacer tarea aburridísima. Y otras cuantas cosas que no metí porque directamente no tenía sentido, como yo qué sé, recorrerme las minas de abajo de Spawnflash para buscar Spawn, por ejemplo. Eso era una tarea que hice en el episodio y no la metí, pero estuve 12 o 13 horas explorando las minas de abajo, o sea que es una locura de episodio. Entonces, no sé, es bastante duro grabar Survival. Bastante duro y ocupa mucho tiempo. Que es lo que os digo, que a lo mejor lo que estoy contando no lo hago y el año que viene subo un montón, subo más que este año.
Pero puede ser que no. Lo más probable es que no. Y no es por desmotivaros, la verdad, ya sabéis que yo siempre he sido un creador de contenido que siempre he sido muy sincero. Muy pocas veces. Hostia. A ver. Se oye tonta cosa. Muy pocas veces os miento o os tapo la verdad. No sé, hay algunas veces que sí, claro, porque ya es inevitable. Hay algunas veces que ya he dicho, nah, no va a haber semana de vídeo, a lo mejor sí la hay, pero son cosas pequeñas. Pero algo como suya, que es la serie que más os gusta, siempre queréis vídeo y lo entiendo, yo también. No creo que sea muy bonito de llevarte mentiros y decir que va a haber muchos episodios cuando a lo mejor no los hay. ¿Vale? Entonces, para seros sinceros, puede ser que haya pocos episodios el año que viene. Muy pocos. Menos de 6. 5, 4 episodios. Hombre, 4 ya no lo creo. 4 ya sería arrancarme la pelota, pero 5 o 6 episodios y puede ser que haya. Voy a dormir. Bueno, acabo ya. Voy a acabar ya esto, en este episodio. Y ya continúo por la siguiente pared en el siguiente. Lo que digo es que lo haré todo el mismo, porque tengo ganas, pero y tiempo. Pero si no, no me da. O sea, tengo tiempo para grabarlo. Pero no puedo subir 20 minutos hoy. ¿Vale? Es que quedan 2-3 horas para acabar el día, para subir el vídeo, ¿eh? Y mi internet lleva tiempo yendo muy mal. Y yo que subir el vídeo, ¿sabes? Entonces, creo que voy a dejar aquí el episodio. Bueno, cuando acabe esto, duermo. Pues nada, eso, simplemente que. Vale, me he dado cuenta de que en cada episodio trato un tema diferente. Yo no sé cómo me la apaño. Hay episodios así que estoy más callado, pero cada episodio de Mundo Nerd trata un tema diferente. Todo. He tratado temas de series, temas de actividad, temas de, yo qué sé, de edición de vídeos, temas de los canales antiguos. He tratado un montón de temas y lo que quedan, ¿eh? O sea que todos los episodios de construcción, digo yo que vamos a tener temas para hablar. Y igual temas que no os interesan, igual temas que sí os interesan. No lo sé. Oye, mira, que me queda poco, ¿eh? Esa pared la voy a hacer seguramente en el siguiente episodio. Y ya en el próximo haré el tejado. Oye, pues igual sí me da tiempo, ¿eh? Mira, hasta hace 2 días estaba yo, hasta hoy mismo, estaba yo pillado con el tiempo. Pero igual me da, igual sí lo hago. Fíjate, me queda hacer esa pared que encima está a la mitad. O sea, esto no hay menos. Solo hago yo en 8 minutos o menos. No sé. Pero bueno. Hago miniatura, que últimamente no hago miniatura si tengo que hacer un fragmento random del vídeo. Voy a seguir yo la miniatura, ¿por qué no? Ahí. ¿Vale? Imagino que ya lo has pillado. Nos vemos en el próximo episodio de Mundo Lana, que será este jueves, día 25. Hasta luego.